El Papa Francisco hace dos semanas nos ha regalado una nueva exhortación, Amoris Laetitia, la alegría del amor. Una exhortación que sin duda es importante leer, especialmente como familia, ya que el tema central se refiere al matrimonio, a la familia, a los hijos. Una realidad que a todos nos toca vivir. Podríamos preguntarnos cuál es la novedad de esta exhortación. Sin duda, la novedad no va tanto en la doctrina que se mantiene, sino en la forma de acompañar a los matrimonios, a las familias, a cada uno de sus integrantes. El Papa manifiesta con esta exhortación la belleza familiar, lo importante que es la familia como proyecto unido al proyecto de Dios. Nos da algunas referencias como para tomar en cuenta. Por ejemplo, el Papa manifiesta al inicio de esta exhortación que permanece vivo el deseo de la familia. Algunas instituciones, personas, la misma sociedad, quiere muchas veces decirnos que la familia ya no tiene objeto como subsistencia de la sociedad. El Papa vuelve a reafirmar el valor de la familia y plantea que una realidad, que lo vemos nosotros los sacerdotes también en las parroquias o cuando compartimos con los jóvenes que se quieren casar. Todos quieren, de alguna manera, que su matrimonio sea para siempre. Situaciones que ocurren en el camino son situaciones que no se esperan al comienzo de una relación. Y por eso es tan importante también algo que plantea el Papa, la autocrítica que debemos hacernos como agentes pastorales, como iglesia, en el acompañamiento de esos jóvenes, en el darles elementos y herramientas que puedan ayudarlos a sustentar esa promesa de amor para siempre. Es una exhortación que no es fruto de un pensamiento del Papa solamente del momento, y por eso tiene sustancia, porque se trabajó durante dos años. En 2014 el Papa llama a todas las diócesis del mundo a, de alguna manera, aportar a esta exhortación a través del Sínodo de la Familia que se realizó el año pasado. Y llegaron a todas las diócesis diferentes preguntas que laicos, sacerdotes, religiosas, la iglesia completa fue contestando para dar sustento y fundamento a esta exhortación. Por lo tanto, tiene más riqueza. Surge del mismo pueblo, digamos, que vive la realidad de la familia y del matrimonio. Habla el Papa directamente en cuanto a que el matrimonio se reafirma entre un hombre y una mujer. En muchas sociedades, la nuestra también, ya se está abriendo el matrimonio igualitario. El Papa dice que la doctrina de la Iglesia, la doctrina de Cristo, habla de y vuelve a reafirmar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Sin dejar de lado el acompañamiento, el abrirse al diálogo para con aquellos que toman otros caminos. Vuelve a insistir el Papa en cuanto a la educación en los hijos, la importancia de la educación cristiana en los hijos. Hay estudios que dicen que los niños hasta los 7 años tienen una profundidad mística y después se va perdiendo porque va entrando más razonamiento a nuestra existencia y a la de ellos. Por eso es tan importante que en los primeros años de vida se vaya inculcando y educando aquellos valores que queremos que permanezcan en los hijos. El Papa vuelve a reafirmar esto diciendo que la educación de estos niños es un derecho y es un deber. Habla de que hay situaciones especiales y hay que mirarlas caso a caso, y aquí ya entramos en lo pastoral. Muchas veces, y ese es un error que lo dice el Papa también, se ha querido generalizar la doctrina diciendo esto es así y es así y no hay manera de cambiar o de ver desde otros matices. El Papa dice, esto es así, porque la doctrina lo dice, pero veamos caso a caso, veamos las circunstancias de cada momento de ese matrimonio, de esa familia, y pastoralmente vamos acogiendo y viendo cuáles son los caminos. Por lo tanto, ahí hay una apertura. No se cierra simplemente una ley o una norma. De hecho,
él invita en esta exhortación a debates abiertos. Es decir, que de alguna manera podamos en cada lugar y en cada circunstancia, en cada sociedad, seguir conversando el tema de la familia, obviamente los que pertenecemos a la Iglesia desde nuestra visión cristiana, pero también abriéndonos a escuchar a aquellos que no son de nuestra fe o no participan en nuestra Iglesia. Eso es una riqueza. El Papa ya está mostrando una novedad, lo que decíamos al comenzar este comentario, en la actitud en la cual nosotros, los pastores, los agentes pastorales, la Iglesia toda, debe enfrentar la familia y el matrimonio como realidad de la sociedad. El Papa también nos invita, y invita a los matrimonios y a las familias, a vivir una espiritualidad matrimonial. Vemos que los matrimonios cristianos a veces van perdiendo profundidad espiritual y van de alguna manera quedándose en las cosas que la sociedad nos va ofreciendo, olvidando a Dios. En los matrimonios se lee a menudo el Evangelio de la roca, el que sustenta la fe sobre la roca o sobre la arena, esta parábola de Jesús. La roca es Dios. Si un matrimonio se sustenta en esa roca que es Dios, en la espiritualidad matrimonial, ese matrimonio va a ser fortalecido y vendrán vientos, tempestades, problemas, y va a poder soportarlos porque va a estar tomado de la mano de Dios. Aquel que construye su matrimonio, su familia sobre arena, vendrá un problema el primero y sin duda puede destruirse esa familia o ese matrimonio. Y lo vemos cómo pasa esto a menudo. El Papa utiliza una palabra muy jesuita, él es jesuita en esta exhortación y habla del discernimiento, que significa de alguna manera, como agentes pastorales, como sacerdotes, como obispos, como iglesia, discernir la necesidad de ver que no nos separemos del Evangelio, por un lado, pero que a la vez seamos acogedores, seamos, invitemos a participar en nuestra vida eclesial a todos, incluso aquellos que se sienten, incluso y sobre todo aquellos que se sienten fuera de la Iglesia. Hay muchas personas que por haber tenido problemas en su familia, en su matrimonio, se sienten excluidos. El Papa, y esta es otra novedad, nos invita a todos, y especialmente a los pastores, a abrir nuestras iglesias, a abrir nuestra vida pastoral a todas las personas y especialmente a aquellos que han sufrido tanto temas familiares, temas matrimoniales. Sin duda es importante que cada iglesia diocesana, cada pastoral, vaya estudiando esta exhortación para ver de qué manera podemos acoger mejor a tantas personas que ven sus vidas y sus proyectos de vida destruidos por estas situaciones familiares. Esta exhortación, desde ya su título, Amoris Laetitia, debe quedar ojalá grabado en el corazón de todo joven y de toda joven que inicia su vida familiar a partir del matrimonio. La alegría del amor. Antes de casarse, sin duda, todos buscan ser felices y por eso hay un compromiso. Y lo hacen pensando que Dios va a estar presente en su vida y les va a ayudar a tener esa alegría. El Papa da ejemplos concretos de cómo mantener vivo el amor. ¿Cuántas veces se acercan personas a conversar con nosotros, los sacerdotes, y nos cuentan que el amor se ha ido diluyendo, se ha ido enfriando en sus relaciones matrimoniales? Y generalmente son los mismos problemas: falta de comunicación, hogares donde el trabajo pasa a ser lo más importante y va quedando relegada la vida familiar y la vida matrimonial y de pareja. Muchas veces también la rutina, que va matando y enfriando el amor. El egoísmo también es un elemento que está por debajo de todo esto. El querer uno estar bien, quizás sin importar mucho lo que el otro está viviendo. El Papa nos invita a través de esta exhortación a revivir el amor. Y si los matrimonios cristianos
y los no cristianos leen y estudian y rezan a partir de esta exhortación, estoy seguro que van a encontrar elementos que los van a ayudar a reavivar la llama del amor. Ojalá todos podamos leerla, estudiarla, compartirla, trabajarla y seguir estos caminos que el Papa nos presenta. El discernir, el acoger, el acompañar a las familias cristianas. Que el Señor bendiga a todas nuestras familias. También bendiga, porque así lo dice el Papa, a aquellas que han sufrido, aquellas que han tenido dificultades, incluso aquellas que han tenido que separarse, para que juntos podamos construir el reino de Dios y que nadie se sienta excluido de esta hermosa tarea que el Señor nos ha dado. Queridos amigos, nos encontramos en un nuevo programa de Construye tu Iglesia aquí en UCB Televisión desde uno de los patios de la Casa Central de la Universidad Católica. Me encuentro esta vez con la hermana Nelly del Carmen León Correa, conocida como la hermana Nelly, famosa, célebre, dedicada a la pastoral penitenciaria en Santiago y yo creo que a lo largo de todo Chile, a través de su comunidad, las religiosas del Buen Pastor, que ahora en unos días más cumple un aniversario más de fundación, y ella concretamente tiene 30 años de religiosa dedicada a los demás y a las pastorales periféricas de la sociedad, como es justamente la pastoral penitenciaria. ¿Cómo está, hermana? Muy bien, padre, muchas gracias por la invitación. Gracias por haberme aceptado y en realidad en su agenda llena, hacerse un hueco para el programa es una gran cosa. Conversábamos antes del programa tal vez algo sobre su vida religiosa. ¿Por qué optó por la vocación religiosa? Bueno, yo no sé si opté. Dios me llamó y yo me resistí harto tiempo. Y después, en un discernimiento muy cortito, le dije sí al Señor. Y conocí dos congregaciones antes, que no las voy a mencionar, por sus misiones no me sentí llamada ahí, sino que me sentí llamada al Buen Pastor, precisamente porque el Buen Pastor se dedicaba y se dedica aún a trabajar con la mujer más vulnerada de la sociedad. Y entiéndase, más vulnerada, entre esas estaba el tema de las mujeres privadas de libertad. A ver, para ubicar a la gente, ordenar, ¿la comunidad del Buen Pastor se dedica exclusivamente a personas privadas de libertad o...? No, la Congregación del Buen Pastor tiene un carisma de acogida y misericordia que se concretiza en la misión de acoger a las niñas, jóvenes y mujeres vulneradas de la sociedad. Entiéndase, niñitas en situación de calle, niñas en hogares, en residencias de vida familiar que teníamos antiguamente, hoy día tenemos menos. Hoy día concretamente estamos trabajando fuertemente con mujeres migrantes, mujeres víctimas de violencia, mapuche urbana en Temuco, porque tenemos ahí un tema con las mapuches que son víctimas de violencia también, y con mujeres privadas de libertad. Ya, muy bien. Están, para ubicar al menos algunos centros, lo más importante. Aquí estamos en Iquique, Antofagasta, La Serena, con mujeres migrantes. Ovalle tenemos un colegio para niñas y niñas vulneradas. Estamos en Valparaíso con Casa de Retiro y un programa en las poblaciones que se llama un programa de asistencia. Estamos en Rancagua, Santiago, con tres comunidades, que es una de las que yo vivo. Después estamos en Talca, con trabajo con migrantes también. Y estamos en Concepción, con niñas en hogar, residencia. Y Temuco, con la mapuche urbana. Ya, miren, un amplio abanico. Sí. Y todas, como el Papa ha llamado, las fronteras existenciales. Las periferias existenciales de la sociedad, de la pura verdad. Así donde es. Nadie mira o nadie considera, ustedes han llegado a ellas. Tal vez, yo la conozco, tomamos contactos, porque algunos alumnos de la Universidad Católica visitan regularmente uno de los centros penitenciarios, concretamente el de la comuna de San Joaquín. Así es. Que tengo entendido es el más grande también, de población femenina, ¿o no? Sí, el más grande, hay 650 mujeres privadas de libertad ahí en San Joaquín. Está el de San Miguel, que fue el que se incendió cuando murieron 81 hombres, lamentablemente ahí. Después se transformó en cárcel de mujeres para imputadas, ahí hay alrededor de 400. Y luego están las cárceles del norte, donde hay mucho peruano y boliviano, extranjeros más bien.
pero la que es única y exclusivamente cárcel de mujer es acá en Santiago, San Joaquín y San Miguel. Ya. Las demás de mujeres están adosadas a las cárceles de hombres, a los complejos penitenciarios. Bien, a ver, ahora situando, ya entrando en terreno directamente, empecemos por las cosas que tal vez nuestros televidentes más se preguntan. ¿Hay posibilidades de reinserción a quien ha estado privado de libertad? ¿Hay mucho prejuicio que un ex preso realmente pueda reinsertarse? De hecho, la reincidencia es muy alta en Chile. ¿Cómo lo ve usted? Yo me gusta la pregunta, porque yo creo que cuando se habla de reinserción estamos equivocados. Yo creo que nosotros tenemos que hablar de inserción y de inclusión, porque las mujeres privadas, concretamente con las que yo trabajo, nunca estuvieron ni insertas en ningún lugar y estuvieron excluidas de todo lo que la sociedad supuestamente llama a insertarse en una sociedad. Entonces, porque son mujeres pobres. Usted sabe que en Chile se encarcela la pobreza, no se encarcela la gente que comete delito y que son ricos, se encarcela la pobreza. Entonces están los pobres entre los pobres, son los que están privados de libertad. Yo hablo por las mujeres, entonces nosotros estamos trabajando por la inserción e inclusión de estas mujeres. Entonces yo creo que cuando hablamos de reinserción, que reinciden, sí, efectivamente, porque yo siempre le pregunto a los televidentes, ¿usted le daría trabajo a una mujer que salió de la cárcel, que tiene su antecedente manchado? Nadie les da trabajo. Entonces, cuando decimos las mujeres vuelven a delinquir, los hombres vuelven a delinquir, entonces yo me pregunto, esa gente que con los prejuicios que usted dice y que habla muy mal del tema de la gente privada de libertad, ¿quién se la juega por ellos? ¿Quién les da trabajo? Entonces, si yo estoy en la cárcel 5 años, cumplí mi condena, le pagué a la sociedad, pero salgo de la puerta de la cárcel hacia afuera, no tengo nada. Porque mientras estuve privada de libertad, lo poco que tenía lo perdí, me lo robaron, qué sé yo. Hoy día andaba dando testimonio en otro lado con una chica y ella decía, hasta mi casa me la quemaron, no tengo nada. Estoy viviendo en la casa acogida de Mujer Levántate, que es la fundación que yo creé con otros sacerdotes hace tiempo. A ver, es la pura verdad, pero a ver, hablando un poco del perfil de presa en Chile, o sea, ya que usted lo acaba de decir, pobre, analfabeta en general, con algunos no analfabeta, porque en Chile hay poco analfabetismo ahora, pero con muy poco estudio, mujeres desertoras de colegios, de la enseñanza básica, madres solteras, la mayoría de las mujeres madres solteras, y 53% de las mujeres está presa por microtráfico, no narcotráfico, microtráfico que trafica para comer, para vivir, para darse vuelta en la vida. El resto está por robo, a poquitas por homicidio, pero estos robos están asociados también al consumo de droga. Por lo tanto, una mujer generalmente roba o anda con otras personas y roban para seguir consumiendo droga. Entonces, ese es como el perfil. Y pobres entre las pobres, como vuelvo a insistir, madres, la mayoría madres solteras, jefas de hogar, y con poco estudio. Pasando un poco a las posibilidades de inserción real, ¿les han seguido la pista una vez que cumple la condena? ¿Hay posibilidades reales de encontrar, a pesar de que, sin duda, el programa, por lo que usted pinta y me consta también, no es muy alentador? O sea, una persona que ha delinquido en Chile, es cierto, seamos honestos, como sociedad no le hemos cerrado las puertas. Absolutamente. Pero ya, ¿hay algunos ejemplos de que sí, que efectivamente, por un lado, algunos que las aceptan, las recogen, las dan trabajo, y otras que buscan realmente insertarse? Yo creo que si uno va a la cárcel y conversa con las mujeres, todas en su fuero más interno quieren volver a estar con sus hijos, que es su motor y es lo que las mueve en su ansiada libertad. Ahora, de esas, las probabilidades, yo diría un 50 y 50. Ahora, nosotros tenemos, yo creé hace un tiempo atrás, en el 2008, junto al padre Alfonso Baeza, que ya falleció, creamos una casa de acogida que se llama Mujer Levántate, inspirada en esto de que la mujer sí se puede levantar si alguien le ayuda a ponerse de pie. Creamos esta casa y después nos transformamos en fundación. Nosotros tenemos un programa con personas contratadas, profesionales, para trabajar. E hicimos hace poco un estudio de que todas las mujeres que del 2009 en adelante han pasado por la fundación, solo el 9% ha vuelto a la cárcel, versus quizás el total de las mujeres en gendarmería, el 40% reincide. Entonces, cuando alguien ayuda, alguien se pone, alguien tiende la mano, alguien
sigue un proceso con una mujer desde dentro hacia afuera, que es lo que nosotros hacemos, las tomamos a 2 años de su salida y hacemos un trabajo profesional, psicosocial con ella, ocupacional, esa mujer no va a volver presa, porque algo, o sea, es primero trabaja, se trabaja consigo misma, se trabaja la revinculación con sus hijos y luego se le busca un trabajo, no va a volver presa, porque tiene las posibilidades de pararse, pero que no tiene esa alternativa de poder pararse, va a volver, porque no tiene de qué vivir. A ver, y entrando en ese campo, por ejemplo, me consta hay algunas empresas, en fin, que dan mano de obra, ocupan presas para, y con eso pueden ganar algo de dinero. ¿Resulta eso? ¿Hay una cierta dinámica ahí de...? En la cárcel, ¿sí? Hasta hace unos años atrás, era mano de obra barata para muchos empresarios. Ya. Hoy día eso se trató, hace 2 años que o 3 se viene regularizando, y a las mujeres que trabajan adentro de empresas, hay varias empresas que llevan sus trabajos para que ahí se las mujeres los elaboren, les pagan el sueldo mínimo. De ese sueldo hay 150 mujeres en esos planes de empleo. Esas de las 600. Esas 150 reciben un sueldo mínimo, el 30% se le queda en su sueldo y el resto de del sueldo se le deposita a la persona responsable que tiene a sus hijos. Entonces la mujer está aportando hacia afuera. Pero lamentablemente esas empresas, después cuando la mujer está en libertad, no las contrata afuera. Claro, entonces hasta la cárcel. Sí, hasta la entonces cárcel, ya después, bueno, ahí quedan. Ya, pues sería el siguiente paso tal vez desear y pasamos inmediatamente aquí el dato, ¿no es cierto? Si hay alguno estudiante que nos escucha, que efectivamente nos tomemos esa conciencia. ¿Y qué le diría al ciudadano en la calle? Que muchas veces hay un recelo, una gran distancia, un desconocimiento. ¿Ha resultado, por ejemplo, aquí en la Universidad Católica van regularmente distintos grupos a visitar a las presas? ¿Tiene algún efecto positivo? ¿Usted lo alentaría? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. A ver, yo le diría a la gente común y corriente que las mujeres que están presas están pagando, ellas dicen, ya le estamos pagando a la sociedad, por lo tanto yo desde fuera no puedo seguirlas excluyendo, ¿me entiendes? En ese sentido. Y lo otro, que se caigan los prejuicios, que vayan y se sienten frente a una mujer y le conversen, hablen con ella y descubran la persona hermosa que hay detrás del delito que tiene imputado, porque nosotros desgraciadamente nos quedamos que están las presas, que son temerosas, que la puerta giratoria, el discurso, ahora se está legislando la agenda corta del gobierno, más cárcel, más años para los delitos. Entonces yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo para que esa persona no vuelva a la cárcel o no haya más gente? Entonces yo creo que tenemos que trabajar en Chile la justicia y la igualdad social. En Chile es un país tremendamente injusto y desigual. Entonces por eso generamos delincuencia. Nosotros, la sociedad, generamos delincuencia. Claro, porque muchas veces los hijos de esas presidiarias crecen solos, es un círculo vicioso. Evidente, absolutamente. No. Y de hecho es así históricamente, biográficamente, muchas de estas niñas, sobre todo cuando se trata de adolescentes o de menores o casi menores de edad, ¿cuál fue su entorno familiar? ¿También había personas que habían delinquido antes? ¿O abuso, no? Maltrato, socialización callejera desde muy pequeña, abandono, padres privados de libertad, abuelos privados de libertad. Entonces es el mundo que les tocó conocer. No tienen otra alternativa. Adentro. Y lo otro, agreguémosle nosotros que somos religiosos, agreguémosle que no conocen a Cristo. Entonces las mujeres van haciendo una transformación en su vida una vez que se van encontrando con el Señor. También Dios se encarga de hacer su obra, pero mediada por los seres humanos, por nosotros. ¿Por qué, volviendo a la vida religiosa, tocando un poco esto, ¿qué le diría usted a alguna niña que está pensando en la vida religiosa, qué perspectivas le daría? Porque da la sensación de que la vida religiosa consagrada ha sufrido una merma en el último tiempo. ¿Cómo hacerla para reencantarla? ¿O qué crítica le haría a la juventud también? Porque a veces también hay que pensarlo de esa forma. Yo creo que los jóvenes que tenemos hoy día son el producto de lo que los adultos hemos hecho, digamos. Nosotros en la iglesia ahí tenemos que hacer un mea culpa, nos hemos equivocado tremendamente, hemos transmitido una imagen bastante fea de la iglesia. Puede ser 1, 2, 3, 4 personas, pero lamentablemente somos iglesia y representamos la iglesia. Entonces, por supuesto que los jóvenes están desencantados. Pero yo los invito a encantarse con el tema social. Yo creo que Jesucristo fue un hombre tremendamente social.
él se unía en oración con su padre, pero también tenía una relación horizontal con su pueblo, y su pueblo más pobre, más sufrido, la mujer adúltera, la samaritana, qué sé los yo, leprosos. Los leprosos, con eso, eran los pecadores, eran los... Esos eran los amigos de Jesús. Claro. Entonces nosotros también hoy día podemos tener esos amigos y esas amigas, y desde ahí encantarnos con el Señor, y de ahí el segundo paso para la consagración. Claro. Si a mí me preguntan, yo cumplí ayer 30 años de consagración. Felicitaciones, hermana. Sí. Muchas gracias. Muy feliz, si yo pudiera volvería a consagrarme, y no exenta de hartos problemas, la vida comunitaria es complicada, las hermanas que tengo no las elegí yo, me las puso Dios en el camino, te fijas, pero si uno raya para la suma, no dice feliz de consagrarme, y no. Me volvería a consagrar de nuevo. Y en este programa, hoy día 24 de abril, día de mi fundadora, Santa María Eufrasia, qué mejor, digamos. Y ella dice, una mujer vale más que un mundo, una persona vale más que un mundo. Entonces, en el tema penitenciario uno dice, si una mujer logra reinsertarse, como usted dice, o insertarse con su familia, con su entorno social, con sus hijos, bendito sea Dios por eso. Si una vale más que un mundo, y por eso me la juego y me la volvería a jugar. De las carencias que usted ha visto, volviendo al tema anterior de las mismas presas privadas de libertad, las mujeres, que, bueno, fuera de ceder a la tentación de delinquir, pero ¿cuál ha sido lo que más, lo que ellas más echaron de menos? O sea, serán tantas carencias, pero lo medular dentro de las carencias, ¿será la cosa familiar, será la imagen de padre, madre, será...? El abandono de sus seres queridos, de sus padres, la pobreza, el poco compromiso de los adultos responsables, que no las mandaron al colegio, que no se preocuparon, que no les dieron cariño. Y sobre todo también hay mucha gente abusada, mucha gente maltratada, físicamente, moralmente, psicológicamente. Entonces yo creo que todo eso va siendo un caldo cultivo que lleva finalmente a la inquilina. Pero generalmente es el tema del abandono del padre, la madre, padres ausentes, padres desconocidos, madres drogadictas, madres alcohólicas. Entonces yo creo que va generando un conjunto de cosas que hace que las mujeres lamentablemente lleguen a estar privadas de libertad. Privada de libertad. ¿Y cuál es el sueño de ella? Salir y que sus hijos no repitan su historia. Ya. Y en ese sentido, la preocupación por estos hijos, ¿cómo se lleva en el plano práctico? Y tal vez invitarme a su vez también a los televidentes, ¿cómo pueden ayudar? Porque más de alguno dirá, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Tal vez no pueden visitar la cárcel, estamos en el año de la misericordia. El Papa nos llamó a hacer alguna obra de misericordia, entre ellas visitar a los presos. Ahora, no podemos todos, hay un asunto práctico casi, pero sí de no poder hacerlo, pero sí podemos de alguna forma más indirectamente ayudar, y quizá ese sea un punto en el cual los televidentes puedan ayudar concretamente a solventar los gastos de los hijos de las mujeres privadas de libertad, ¿o no? Nosotros tenemos una fundación que se llama Mujer Levántate, que la cité hace un ratito, y nosotros estamos trabajando hoy día con 60 mujeres en intervención psicosocial. Necesitamos urgentes socios de la Fundación Mujer Levántate. Ahí tenemos una página web, estamos en Facebook, con nuestros datos, pues la gente se pudiera hacer socio. Queremos llegar a una meta de 500 socios, tenemos 150 hoy día. Ah, bueno, presentamos algún proyectito también por ahí, bueno. Eso es lo concreto. Y lo otro concreto es que la gente se motive, que junte útiles de aseo, que la cárcel, yo vuelvo a insistir, están los pobres entre los pobres. Entonces una mujer recibe su visita, a veces de las cosas que uno le da, ya las mandan para afuera, a sus niños, a su madre, a quien le cuida a sus niños. Entonces nosotros carecemos mucho de útiles de aseo. Y yo no le puedo hablar de Dios a una mujer si la mujer no tiene cómo bañarse, ¿me entiendes? O no tiene ropa que ponerse. ¿De qué Dios le estoy hablando? Le tengo que hablar de este Dios que se preocupa de ella primero, y que por supuesto que se preocupa por eso, porque la ama, se preocupa y le da lo necesario para vivir, digamos. Ya, y para ser más concretos todavía, por lo menos un par de direcciones o lugares físicos, en Playa la cárcel, Ancha, ya que el programa es más bien de la región de Valparaíso. Bueno, nosotros estamos, el Buen Pastor está en Playa Ancha, en Luis Guevara, 2002, es una casa de retiro preciosa, que fue una cárcel, que se adaptó después para casa de retiro, ahí están las hermanas, pueden recibir las donaciones.
y para toda la gente, los televidentes, que se acerquen a las cárceles, se acerquen a las pastorales que están en las cárceles a donar sus útiles de aseo. Y acá en Santiago, que yo estoy en Santiago, Capitán Prat 20, la cárcel de mujeres, a mi nombre, todo lo que me quieran dar. Nada prohibido, por supuesto, pero sí es lo que necesitamos. Sí, porque al final del día la fe pasa también por lo concreto, es la pura verdad. No se puede hablar de Dios si la gente no tiene para comer, digamos. Primero debemos de comer, como dijo el Papa Pablo VI, y después le enseñamos a rezar. Así. Puede ser paralelamente, pero una cosa es necesaria para hacer la otra. Volviendo ahora de la dimensión de la compañía, del estar, ¿qué hace usted concretamente en su, no, un día concreto de su vida de cárcel? ¿Cómo es la vida de una presidiaria en realidad? También, porque... Bueno, la vida de una interna en la cárcel es, la cárcel que yo trabajo, que hay 650, están divididas por distintas casas, digamos. Entonces, hay casas de conducta, que es la sección laboral, donde están todas las 150 que trabajan en los talleres. Está el patio Mandela, que es el patio que yo tengo bajo mi responsabilidad, la sección Mandela, inspirada en Nelson Mandela. Ahí viven 51 mujeres y que tienen, de esas puedo decirte que se levantan súper temprano, a las 8 de la mañana tienen que estar bañadas, vestidas, pasan la cuenta, salen a sus talleres la mayoría, vuelven a almorzar, en la tarde van a la escuela, algunas otras van en la noche a la escuela, el vespertino, nivelando estudio, y el día domingo tienen misa, tienen 2 días a la semana visita, los martes de la mañana, los sábados de la mañana. Ese es como el ritmo de la gente que está privada de libertad. Ese es el patio que yo te puedo decir. Hay otros patios que cuesta muchísimo más porque son más refractarias, tienen, son más reincidentes, entonces tienen otros ritmos de vida, pero eso es. Y mi día en la cárcel, yo llego temprano, tipo 8:30, 9, tomo desayuno con un grupito de mujeres y ahí atiendo, escucho, proceso y eso es. Claro, porque en realidad la posibilidad es de poder conversar con otro que realmente comprenda, se hace difícil, ¿o no? Entre ellas, difícilmente. Difícil por el sigilo, el secreto, difícil que ellas se cuenten sus propias historias. Por lo tanto, a mí me buscan mucho para eso. O sea, a mí me falta la estola para confesar nomás, me falta puro darle la absolución. No, pero cuenta con ayuda de la pastoral penitenciaria. Muchísimo. Hay que decir aquí inmediatamente, gracias a Dios, yo creo que de las pastorales, justamente de los sectores más periféricos, de la pastoral más periférica, sin duda la pastoral penitenciaria es una de las más notables, ¿o no? Y una de las más lindas, donde si tú me preguntas a mí dónde te has sentido más hermano de buen pastor, ha sido precisamente en mi trabajo en la cárcel, digamos. Así como acogiendo misericordiosamente a todas las mujeres que se acercan. ¿Hay algún caso que usted pueda decir de los que durante tantos años, se ha dedicado los 30 años a la pastoral carcelaria? ¿O no, 17 a la pastoral carcelaria. ¿Y los otros dónde fueron? Los otros 13 en hogares de niñas. Allá. Que no tenían directamente relación con esto, son hogares de niñas simplemente porque no tenían familia. Claro, niñas, no, a veces también niñas, hijas de mujeres que estaban privadas de libertad. Pero de estos 17 años, muchas historias preciosas, gente que está hoy día inserta, trabajando, son microempresarias, otras que están dependientes. Tenemos una chica que pasó por la fundación que trabaja en el Ministerio de Justicia, que está a cargo de la... del call center, del ministerio. Bueno, hay muchas historias bonitas y historias de dolor también, de una mujer que se suicidó porque se sintió abandonada por su familia, digamos. Entonces, hay de todo. Gente que procesa bien su y que le saca provecho a la cárcel y otra que se suma en el dolor aún con muchas herramientas, pero aún así... Usted ahí de pasada y nombró el asunto del apoyo de la familia. Efectivamente, las veces que he podido visitar la cárcel de presos de tanto de mujeres como de hombres, de las cosas dolorosas son los familiares que no visitan más a su... o sea, me llamó la atención, tal vez una llamada de atención, en fin, a la gente que, bueno, los recuerde, que los visite. ¿Por qué se abandona? ¿No hay un trabajo con las familiares de...? O no quieren tampoco. Yo creo que quien no visita a su familia privada de libertad es porque no quiere visitarlo. Yo creo que aunque vaya el Papa a hablarle o la Presidenta de la República, no van a ir. No van a ir, claro. Porque hay dolores, historias que uno desconoce, ¿no? Claro.
no es para juzgar tampoco. Está claro, sí. Pero para eso está el voluntariado y está la pastoral y para apoyar precisamente esos casos que están más mayor abandono, que están más solos, que están más complicados. Pasando a otro tema que tiene mucho que ver con eso, usted nombró madres, madres solteras, muchas adolescentes tal vez. Estamos en la discusión de la vida, tal vez algo ahí. ¿Cómo apoyar a las madres solteras y las madres adolescentes, sobre todo madres solteras? ¿Qué debería hacer una sociedad que se dice tan amante de la vida, pero que a veces no se preocupa tanto de esa vida? Yo creo que me gusta la discusión que sea de la vida y no la discusión sobre el aborto. Yo creo que nosotros como sociedad debemos proteger y cuidar la vida desde el minuto de la gestación, del primer minuto, hasta la muerte. Así es. Pero resulta que no hemos concentrado tanto en el tema de la discusión del aborto y no hemos olvidado que hay ancianos que viven en la calle, que hay montones de presos que mueren presos por abandono, por soledad, por enfermedad, que hay un montón de gente en los hogares de ancianos que están también abandonados. Entonces, cuidemos la vida, protejamos la vida desde el inicio hasta el fin. Así porque es. Ese es el mandato que Dios nos ha dado a todos nosotros. Y en relación a estas madres, efectivamente, la gran mayoría, me consta por otras organizaciones, pienso en María Ayuda, que en realidad una mujer embarazada, si cuenta con apoyo, va finalmente a dar a luz. ¿No es cierto? Esa es la impresión que yo tengo. ¿La ha visto usted así? Sí, es cierto. Yo creo que a mí en los 17 años solamente me tocó un caso de una mujer por haberse practicado un aborto que estuvo presa. 17 años. Nunca más he visto a nadie. Porque yo creo que una mujer puede, por muy pobre que sea, por muy en situación de abandono que esté, no aborta. No aborta. No aborta. La mujer defiende con garra la vida que lleva en su vientre. Así es. No, eso es bueno recalcarlo y decirlo. En realidad, es una sociedad que apoya la vida concretamente, materialmente, monetariamente, espanta el fantasma al aborto. Absolutamente. ¿No es cierto? Eso está clarísimamente, se ve todos los días. ¿Le ha tocado casos de que el hombre asuma, como se dice en buen chileno, aperre, que esté detrás, que acompañe o no? Lamentablemente es un muy abandono. Poco. Nosotros tenemos una estadística en el CPF que en la visita de hombres, en las cárceles de hombres, 90% de su visita son mujeres. Y en la cárcel de mujeres, el 80% son mujeres. Porque el hombre es mucho más cobarde para vivir solo cuando una mujer cae presa. Él rápidamente se hace de otra pareja y abandona a la mujer privada de libertad. Entonces hay muy pocos hombres que apañen a sus mujeres y que cuiden de sus hijos. Lamentablemente es así. Sí, claro. Eso no la mujer es la que tiene como el instinto, el amor de la maternidad muy a flor de piel y va a defender a sus hijos con garra. Sí, no, eso lo vemos todos los días. Nos queda todavía un poquito de tiempo, ¿no? 5 minutos, a ver, para hacer un pequeño resumen. Primero, la invitación que hemos hecho a la sociedad a romper prejuicios. Así es. A hacernos cargo. Yo soy de la idea, una frase que me ha estado dando vuelta, detrás de todo pecado hay un pecado social, o sea, parte del pecado del otro es mi responsabilidad. En realidad, si alguien delinque, la sociedad algo responsabilidad tiene, sobre todo en los más pobres. Cuando ya la persona tiene y delinque es por pura codicia, digamos, o acá maldad, bueno, en fin, son... No, hemos visto hartos casos ahora por padres de codicia, deberían estar presos y están libres. Sí, lamentablemente a veces la justicia se carga la mano para un lado nomás. Y en el caso de la pobreza, cuando es efectivamente la sociedad es responsable, el abandono, y le podemos seguir un itinerario clarísimo a muchos niños que crecen solos y altamente probable su destino va a ser de una u otra forma delinquir, digamos. Bueno, ¿cómo romper esa espiral viciosa? Inserción, decía usted, una mayor preocupación por los jóvenes, una mayor preocupación por escolarización. Exactamente. Mayores medios, sin duda, sobre todo la primera etapa. Y una invitación a las familias también a que... al círculo familiar, habría que decir. Así es. Sin duda, más que... Mire, yo creo, a mí hay una frase que me gusta mucho, que dice... nadie quiere un vertedero en su comuna.
porque es mal visto, ¿no? Poner un vertedero, por ejemplo, en Las Condes, en Santiago, o en el barrio sur de no sé qué ciudad o norte. Nadie quiere una cárcel. Bueno, y todos producimos basura, todos. Nadie quiere una cárcel en su comuna, pero todos producimos delincuencia. Y producimos delincuencia tanto cuanto en la desigualdad en la que vivimos y en la exclusión que hacemos de los pobres. Entonces estamos llevando, si no los ayudamos, no, los programas sociales no son tan reales como parecen, donde los niños abandonan el colegio y los colegios no se preocupan, donde el padre no va nunca a una reunión de curso de un niño o una madre, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tan preocupado está ese profesor o ese director? Claro. Entonces hay muchas cosas que nosotros como sociedad podríamos hacer en bien de los pobres y no lo hacemos. Entonces el niño no fue al colegio, no fue al colegio. Claro. Le ponemos inasistente y después si falta un mes lo expulsamos del colegio y no fue más y no nos interesa qué pasó con ese niño. Entonces yo creo que podemos revertir eso tanto cuanto todos nos hagamos responsables. Así es, la pura verdad que hay un gran desafío como sociedad, especialmente en este año de la misericordia que ha llamado el Papa. ¿Qué le parece el Papa? Espectacular, por lo mejor, lo mejor que tenemos. Ojalá los padres, los obispos, todos siguieran el ejemplo del Papa. Sí, estamos, y las religiosas también. Sí, sin lugar a dudas, estamos, gracias a Dios, con un gran, gran Papa. Y es, la invitación está hecha, entonces, año de la misericordia. La preocupación concreta, la visita a la cárcel, va a ser un poco difícil que la realicen todos, pero usted ya nombró dos muy buenas iniciativas, ¿no es cierto? Mujer, levántate, una muy buena, y simplemente acercarse a la cárcel de su ciudad, ¿ah? Y sin lugar a dudas poner su pequeño grano de arena, porque en realidad todo sirve, incluso las cosas más sencillas se le encuentra alguna utilidad, a nada se pierde. Un millón de gracias, hermana, por su tiempo. Felicitaciones nuevamente por sus 30 años de fidelidad al Señor, por su entrega generosa a la cárcel. Debo decir que es ya una celebridad, porque la hermana Nelly la conoce todo el mundo, que tiene que ver, ¿no es cierto? No solamente con pastoral penitenciaria, pastoral hospitalaria, todo lo que se maneja en ese entorno, ya, y su gran testimonio es muy, muy valiosa para muchísima gente. Bueno, yo agradecer la invitación al canal, a usted por haberme invitado hoy día a este programa y decirle a la gente que se atreva a transmitir amor, acogida, misericordia con los que más sufren. De eso el corazón se llena y vivir en paz y tranquilo y con la tarea hecha es muy bonito. Así que los animo a eso. Muchas gracias por haber participado del programa. Nos veremos en un próximo Iglesia Construye.